Yo dormía, cayendo estudio. ¿Pero a ti qué te ha parecido la película? ¡Échate humo! ¡Echa humo! No. En plan rollo como con la llamada que hiciste, es una cosa graciosa. ¿A ti no parece nada gracioso? No, es que no soy gracioso. ¿Te echa humo? Eso puede ser muy divertido. No. Quiero grabar, por favor. Hola y bienvenidos a Metamorcine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, porque hoy os traigo la crítica de Blade Runner 2049, la secuela de una de las películas de ciencia ficción consideradas una obra maestra y todo un clásico de culto para los cinéfilos de corazón. Y después de unos cuantos años, pues ha vuelto una secuela. Y entre el miedo y la expectación, y yo he ido a verla, y esto es lo que os cuento. Antes de empezar con lo bueno y con lo malo de la película, he de decir que yo no soy un ultra mega fan de Blade Runner. O sea, a ver... tío, ¿en serio no te gusta Blade Runner y estás hablando de cine? Deja de hablar de cine en YouTube. A ver, me explico. La primera película de Blade Runner me parece muy buena película, sobresaliente, de ciencia ficción, que tuvo, sobre todo, pues esos problemas a la hora de rodarse, que no fue nada aceptada cuando se estrenó. Sí que es verdad que tiene unas cosas que la hicieron especial, como puede ser esa atmósfera, ese diseño, esa creación de ese universo, esa banda sonora de Vangelis. O sea, tenía como un montón de cosas que eran como súper novedosas y que sí que es verdad que han marcado un antes y un después en la ciencia ficción. Pero eso no hace que yo esperase esta secuela como un loco y que para mí Blade Runner sea lo top de la ciencia ficción, porque para mí no lo es. Que alguien pare este gilipollas, no sabe nada de cine. Toma. Y simplemente dejar claro eso. Denis Villeneuve, el director, tenía una ardua tarea, que es la de traer una secuela de una película que es todo un clásico de culto en la ciencia ficción y que cuenta con millones de seguidores y de fans por todo el mundo. Tenía que estar a la altura mínimamente de la película de Ridley Scott, y lo está. Ya, pues hombre, ¿qué os voy a contar de un director que nos ha traído Enemy, Prisioneros o La Llegada? Pues aquí vuelve a traernos una de las mejores películas de ciencia ficción de estos años, y es porque este tío tiene una dirección tan firme, tan bien planificada y tan equilibrada que es espectacular. Cómo encuadra la cámara, el manejo que tiene, cómo sabe y cómo utiliza ese poder audiovisual y cómo engrandece toda la película gracias a una dirección espectacular. Planificación perfecta, pero también un trabajo de actores que es un lujazo, porque tenemos un reparto que es pues un repartazo, porque estamos ahí hablando de caras conocidas como son Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, tenemos también a Jared Leto, tenemos a Robin Wright, tenemos a Dave Bautista, o sea, tenemos a un montón de actorazos súper bien dirigidos y que todos nos dan unas actuaciones brillantes. He de destacar la de Harrison Ford, que me parece que tiene una interpretación pues muy comedida, como fue el personaje Deckard de la primera, pero que yo creo que aquí todavía es más guay. O sea, tiene una presencia Harrison Ford con esta edad y tiene un trabajo detrás que se nota con un simple primer plano, y Harrison Ford lo da absolutamente todo. Se nota que tenía ganas de pillar este personaje y de continuar esta historia, porque la verdad es que el tío lo ha dado todo. Blade Runner va a estar en los Oscars, sí o sí, segurísimo que sí, sobre todo en su apartado visual, que es algo épico y de otro mundo. Blade Runner, la primera, ya os digo que tiene como todo el tema de ese universo creado, esa estética, pero es que esta lo engrandece, porque sí que es verdad que la primera se quedaba como en callejones, con mucho humo, con mucho neón, pero aquí vemos como grandes y grandes paisajes y cambiamos de localizaciones y vemos un montón que, aparte de ser espectacular visualmente, hace que el universo de Blade Runner crezca y conozcamos más dónde se centra la historia y la acción de todos estos personajes. Unos personajes que mueven un montón, con los cuales conectas de principio a fin. A mí me han encantado, de hecho he conectado más con ellos, y con Deckard, por ejemplo, he conectado más en esta que en la primera, y estoy encantado de eso. Por ejemplo, el personaje de Ana de Armas me parece un personaje muy novedoso, que tiene más importancia de la que puede parecer a la hora que salimos de la película, y que si luego te pones a plantearlo y a pensar, dices, wow, nunca habíamos visto algo así y tratado de esta forma. O sea, no sé, tiene cosas muy chulas. No ha perdido lo que son las bases de Blade Runner, tiene como todo este tema del existencialismo, de hacia dónde va nuestra sociedad, de la tecnología, de cómo estamos destrozando nuestro planeta. O sea, tiene como todos esos elementos y todos esos mensajes que contenía la obra original, y además, como digo, lo engrandece y lo hace todavía mucho más patente y mucho más emocionante. Si la primera película tenía Vangelis, esta tenía Hans Zimmer, que creo que hace un trabajazo muy a la altura, con momentos en los que yo oía como hasta voces humanas haciendo
Muy espectacular, además tiene un peso súper importante como tenía en la primera. La música súper bien acompasada con las imágenes, con esa epicidad que muestra. ¡Wow! La historia es completa, densa, con un guión bastante sólido, con unos giros, con sus cositas, y además pues como que es una secuela muy directa de la primera. Por eso os digo que hay que tener muy fresca la primera, porque es una continuación, o sea, nos cuentan mucho, y eso, no se nota como que es una secuela como ahí pegada, sino que tiene continuación, y que incluso me parece que esta historia está muchísimo más trabajada y tiene mucho más trasfondo y mucho más mensaje. Y yo creo que al fin y al cabo engancha más que incluso la de la original, así que ¿qué más se puede pedir? Las cosas malas de esta película, la verdad es que hay una que no me ha terminado de gustar. A ver, la película es una película larga y no tiene un ritmo frenético, entonces se nota. Para nada me ha aburrido, o sea, no he desconectado en la película para nada, de hecho me atrapó y no me soltó, y eso que me la vi a la hora de la siesta. O sea, si me la vi a la hora de la siesta y después de comer 3 horas, un ritmo lento, y no me dormí, eso es que me atrapó sí o sí. Y sí que es cierto que la película tiene como varias cosas que es como que van a encender la mecha y no termina de explotar, y como que va a llegar algo y no termina de llegar. Entonces estamos todo el rato expectantes y con 3 horas y con ganas de adrenalina, y al final pues se nota, o sea, se nota que es una película larga, aparte de que tiene un clímax que a mí me parece un poquito débil, o sea, no termina de ser un clímax espectacular. O sea, de hecho la primera tenía como ahí esa persecución final que a mí me gustaba un montón, en ese edificio abandonado, súper tensa, y aquí creo que no se ha terminado de conseguir eso y se queda con un clímax un tanto débil. Muchos la consideran la nueva obra maestra de la ciencia ficción. Yo tengo que decir que a mí me ha parecido una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en mi vida. Creo que no voy a olvidar la experiencia de verla en cine. O sea, yo me sentí atrapado, o sea, me sentí envuelto en ese universo creado. Creo que los fans de Blade Runner van a estar encantados con esta secuela. Creo que si no eres fan de Blade Runner o no has visto Blade Runner, debes de vértela. Y yo he de decir que para mí ha sido superior a la original. O sea, sé que muchos me vais a matar, pero para mí es una película mejor que la original. O sea, en muchos aspectos la supera. Y eso que estaba la cosa complicada. Por ello, Blade Runner tiene 4 claquetas en Metamorcine, pero Blade Runner 2049 tiene 4 claquetas y media. Obligatoria. Hasta aquí el vídeo de hoy, por favor contadme abajo qué os ha parecido Blade Runner 2049, si sois fan también de la original, o si no, o si me queréis matar porque me ha gustado más que la primera, que yo qué sé, a ti igual también te pasa. Seguidme por las redes sociales, en todas ellas me llamo Metamorcine, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, por favor, no os olvidéis de ver siempre mucho cine. ¡Hasta luego!